cámara, pivote y ring. Antes de comenzar el video, te pido por favor que te suscribas a mi Instagram para poder crecer esta comunidad y seguir recibiendo los contactos, los tips, los secretos de dónde están vehículos escondidos, grandes eventos y que estés al tanto de cualquier cosa que suceda en el mundo de los autos clásicos modificados, vehículos raros, vehículos complicados, vehículos sencillos, vehículos que no se ven comúnmente. Así es que suscríbete a mi Instagram, ahí hay más información. Pues les agradezco muchísimo que estén de nuevo en este canal compartiendo el tema que más nos encanta, que son los autos, las camionetas. A mí desde hace muchos, muchos años me encantan las camionetas. Me fascina ese ambiente en el cual no termina la chamba, empieza la pachanga, pero estamos arriba del vehículo que nos da de comer y de divertirnos, que son las camionetas. En Estados Unidos han llevado esto a otra dimensión, y es que para algunas personas de Europa les parece hasta absurdo y surrealista que a un vehículo de trabajo lo hagan para desempeño deportivo. Y me ha tocado ver que los franceses dicen, pero no entiendo por qué vas a hacer una camioneta de alto desempeño si es para trabajo. Bueno, pues aquí se vale de todo, y en México somos fanáticos de todo esto. Tan es así que en México ya está establecido la Asociación Nacional Troquera, la Asociación Troquera, que ya tiene filiales en muchos estados de la República. Ya tienen clubes que están en Durango, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, en los Altos de Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas. En todos lados ya tienen muchísimos adeptos, muchísimos fanáticos de las camionetas, foringueros, chevroleteros. Casi no hay de Dodge, fíjate, eso no me late muchísimo, pero ocurre que no le llama tanto la atención. A mí sí me encantan las Dodge, me encantan todas las camionetas, y la gente está juntando en los clubes. Entonces chécate ahí en Facebook, ahí está la página de la Asociación Troquera. Si tú traes tu troca equipada, te gusta la onda de andar cotorreando, viendo qué modificaciones le hacen, pues busca el club local. Si no, pues forma tu club. Si no, pues adhiérete a uno. Y si no, pues chingate. No es cierto. Por cierto, déjame decirte que si eres fanático de las camionetas, tengo dos videos muy chidos. Van a estar al final del video. Vas a poder ver los iconos de enlace para que vayas a ver cualquiera de estos dos videos que a mí me encantan. Y aquí arriba, ya sea aquí o aquí, ahorita vas a ver aquí, ¡puc! Ahí está la flecha, dale clic, ahí está una tarjeta que te lleva a otro video de camionetas que a lo mejor te va a gustar muchísimo. Bueno, este gusto por las camionetas hizo que yo en el 2002 hiciera una reunión de camionetas aquí en Guadalajara. Estuvo padre, lo junté con los Mustangs, porque también es otro de mis eventos favoritos, las reuniones de Mustangs. Entonces hice Extreme Pickups and Incredibles Mustangs. Me gustó muchísimo ese evento. Ya no lo he vuelto a repetir, eso ya tiene 17 años. Ya sería buena idea volverlos a repetir, porque la verdad, la cordialidad y la camaradería que hay en esos eventos es impresionante. Bueno, pues déjame contarte algunas cosas de lo que nos trajo a este video, a lo que te truje, chencha, que tiene que ver con esta camioneta desarrollada por GMC, creada por algunos fanáticos del alto desempeño de los vehículos. Chécate esta información. General Motors decidió que era una buena idea lanzar una pickup deportiva con un motor turbo experimental. Los ingenieros de Buick tenían trabajo y General Motors un experimento en marcha con su marca GMC como protagonista, una marca que hasta el momento solo había producido vehículos comerciales y que en ningún momento se asociaba con pickups deportivas de altas prestaciones. El motor turbo del Buick GNX, que nosotros podemos recordar como el Gran National, pues no entraba fácilmente en el vano motor, en el pequeño motor de la GMC Sonoma, la hermana gemela de la Chevrolet C10 sobre la que el Cyclone sería producido, por lo que los ingenieros decidieron usar una versión turboalimentada del V6 de 4.3 litros de General Motors Company y Chevrolet. El humilde Vortec fue sobrealimentado con un turbocompresor de Mitsubishi y agraciado con un enorme intercooler Garrett, así como la admisión, el cuerpo de admisión del Chevrolet Corvette de la época. Por supuesto, tanto bloque como la culata fueron reforzados. La potencia pasó de los humildes 160 caballos de fuerza de las GMC Sonoma de producción
a unos impresionantes 280 caballos de fuerza, son tan solamente 4.400 revoluciones por minuto. Y como era Vox Populi en esa época, estas cifras eran muy conservadoras, siendo su potencia real superiores a los 300 caballos de fuerza. La potencia pasaba a las cuatro ruedas del coche mediante un sistema de tracción totalmente permanente. Este sistema usaba un acoplamiento central para pasar hasta el 35% de la potencia al eje delantero, siempre, siempre dando prioridad al posterior. Solo se ofrecía en estricto color negro, negro sobre negro, negro que te quiero negro, y solo se produjeron 2.998 unidades entre el 91 y el 92. Solo tres unidades fueron producidas en 1992. Cuando General Motors dio la orden de cancelar su producción, su precio era de unos $25,000, esto cuando estaba nueva, y variaba entre algunos estados por aquello de los impuestos y cuotas de traslado. Eso es algo que más o menos hoy equivaldrían más o menos a unos $45,000 siendo nueva. Pero déjame decirte que en algunas subastas la he visto tocar los techos de $75,000-$80,000, una cosa de locura. En aquel tiempo se consideraba una ganga, ya que se medía de tú a tú con superdeportivos. Y déjenme contarles el día que Karen Driver le hizo una comparativa a un Ferrari 348, estamos hablando de un auto súper deportivo, al que humilló sin contemplaciones en una línea recta. Las GMC Cyclone tenían una estética peculiar. Sus llantas de 16 pulgadas estaban unidas a una suspensión deportiva y una carrocería carente de tonos cromados, negra como el azabache, por todos lados por donde la vieras. Su interior era rústico en comparación a los vehículos de turismo de la época, pero era lujoso y deportivo en comparación a una S10 básica. Su instrumentación procedía de un Pontiac Sunbird Coupé y la palabra Cyclone bordada en las cabeceras eran los únicos detalles interiores que advertían del ciclón que se desataba al pisar el acelerador al fondo. Su escasa producción le ha granjeado hoy en día un estatus mítico y un precio que podríamos encontrar 25 años después de su producción, que no baja de ahí de los $35,000-$40,000 en las ventas en la calle, pero llegando, dependiendo de su estado, en subastas a los precios que les acabo de comentar. Bueno, en algún momento la empresa GMC decidió extender las bondades de esta camioneta a un vehículo, le podemos decir mini SUV, le llamaron Typhoon. Es una versión SUV pequeña del Cyclone que también tuvo bastante demanda y que hoy por hoy conserva sus precios, y te puedo decir que gente como Clint Eastwood utilizaba uno para trasladarse todos los días, así como el amante de los autos Jay Leno. Una cosa muy especial, déjame comentarte, que hubo más o menos por la época en la que salió esta camioneta, que todo el mundo la quería, fue que la empresa tabacalera, la marca de cigarros Marlboro, mandó a hacer una promoción donde tú podías, no me acuerdo cómo era, y te soy sincero, no me queda claro cuál era la dinámica, la mecánica para obtener una de esas camionetas, pero tú podías concursar al comprar tu cajetilla de cigarros, que hoy está totalmente prohibido, es impensable que el día de hoy alguien puede hacer un concurso de este tipo, pero antes sí promovían que fumaras más, que te diera cáncer y que te murieras, y te daban una camioneta preparada en el exterior con elementos muy especiales. Solamente se hicieron 10 de estas camionetas y se venden, pero estúpidamente caras. Tenían un tono rojo que le llamaban Hot Lick Red, de la marca de pinturas PPG, y pues la bajaron un poquito más, le pusieron un techo tipo targa, tipo semi convertible, lo que le llaman el T-top. Entonces se veía padrísima, también fue modificada en las partes interiores, y bueno, pues le llaman el Ciclón Marlboro, es el Marlboro Edition, y se venden hoy pero carísimas, tocando cantidades industriales de dinero en las subastas. Bueno, pues esta camioneta hacía de 0 a 60 millas en por ahí de bajito de los 4 segundos y logró asustar
y rebasar a Porsche, Ferrari y vehículos de alta gama. Así es que si ves una por ahí, pues ya sabes, cuádratele, respétalo, porque es un vehículo muy, 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 muy especial. Pues, ¿qué te pareció? Pues está interesante, ¿no? Por lo pronto te quiero pedir, uno, en la caja de comentarios está la liga, suscríbete a mi Facebook y suscríbete a mi Instagram, me vas a ayudar a que sigan creciendo estas redes sociales, muy importante para seguir propagando todos los mensajes de todos los eventos y vehículos que vemos por ahí escondidos. Y bueno, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas llegado hasta este momento del video y te recuerdo que si te gustan, bueno, toca la campanita, suscríbete y chécate los videos que vienen enseguida porque van dirigidos a la gente que le encantan las camionetas. ¡Nos vemos!